Joe Biden incluye a Cuba en la crisis que tiene Estados Unidos con Rusia tras la invasión a Ucrania. Alega el periodista Tom Connor en la revista Newsweek que Cuba está en la mirilla de Estados Unidos. No sé si eso es verdad, pero debería hacerlo. Y debería hacerlo porque la isla es incapaz de ponerse junto al pequeño país que sufre los embates de una superpotencia nuclear, como ocurre con Ucrania. Hubo una época en que los cubanos esperaban que Fidel Castro se opusiera a Moscú, pero el líder barbudo hizo unas cuantas contorsiones dialécticas y acabó apoyando a las fuerzas del Pacto de Varsovia y a los cinco países que habían invadido a Checoslovaquia en octubre de 1968, comenzando por Rusia, para aplastar la primavera de Praga. El gran defensor de la soberanía del tercer mundo, que es Cuba, cedió ante la tesis de la soberanía limitada de Leonid Brezhnev. Frank Alson y John Suárez, del Center for a Free Cuba, activistas de los derechos humanos durante muchos años, están impulsando la interrupción de los vínculos entre Cuba y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El hecho de que Rusia fue expulsada de semejante sitio y Cuba la apoya totalmente y repite como un mantra los argumentos de Moscú, debe ser prueba suficiente de que La Habana, dejar a La Habana y a Cuba en ese puesto, es poner a los ratones a cargo del queso.